Buenos días. Se escucha bien, ¿verdad? En ambos casos, la declaración es 22. Quisiera yo 13. Ya vamos para allá. Eventualmente. Bueno, anécdota curiosa para iniciar. Agradezco primeramente la invitación. Y es un gusto estar con ustedes en su facultad. Allá en Filosofía y Letras estamos pues, a la orden. Agradezco mucho a mi compañero, doctor Picasso, por la invitación a este evento. Y la anécdota curiosa que te prometí es que esperaba dar una conferencia breve. ¿Cuál es mi sorpresa cuando veo el programa del evento? Me toca la magistral. Ojo. Bueno, espero de todos modos que sea una conferencia interesante. Por supuesto, como habrán escuchado, no soy informático. Entonces, digamos, especificaciones profundamente tecnológicas no van a escuchar, más bien un análisis de la inteligencia artificial como sistema de información, que bueno, esa es mi especialidad. Ya sin más preámbulo, vamos a centrar nuestra atención en esta plática, especialmente en una inteligencia artificial específica, que es la del chat GPT-3. ¿Alguien lo ha usado? Levanta la mano. Un poquito, 10% de la audiencia más o menos. Menos mal que no está aquí mi compañero estadístico porque me va a decir, no doctor, que 10%, eso llega a 8.5 si acaso. Bueno, vamos a hablar de chat GPT-3. ¿Qué significa GPT? Esa la tuve que buscar, ¿eh? Transformador preentrenado generativo, porque genera texto. Es transformador porque tiene una gran cantidad de textos, podríamos decir una base de datos. Nos gusta hablar de base de conocimiento, porque no son datos en bruto. Si vamos a lo que es la definición de dato, podríamos definir dato relacionado a información, relacionado a conocimiento. El dato puede ser números aislados, que incluso pueden no tener ningún sentido por sí mismos. Somos nosotros que interpretamos los datos y podemos producir información. Si la información nos lleva a la acción, podemos llegar a hablar de conocimiento. Por eso hablamos de una base de conocimiento. Si no nos gusta ese término, podemos decir que es un corpus de textos. Lo que tiene es un montón de textos, de libros, de ensayos, quién sabe cuáles son, pero los tiene. Y de ahí es que saca la información. Y por supuesto, cuando yo le hago una consulta al chat, el chat toma de todos esos documentos, los textos, reordena, hace una especie de remix y nos da el resultado, ¿no?, basado en los textos que tiene. No tiene acceso a la web. Y cada vez que le preguntamos algo complicado que habría que consultar en internet, nos dice, actualmente no tengo acceso a la web. ¿No? Y yo me imagino el perrito del meme, ¿no? ¿Cómo que se llama? No tengo acceso a la web. Entonces hace una especie de copy-paste. Copy-paste. Y eso nos lleva a cierta implicación que vamos a discutir más adelante. Porque lo que hace es tomar de las fuentes que tiene. No puede intentar. Digamos, no es creativo. Y ahí nos llevaría a una discusión filosófica de si realmente es inteligencia. Pero bueno, como no soy filósofo, menos mal, no vamos a entrar en esas profundidades. ¿Produce textos reales? Sí. Puedo mantener una conversación que parece real, parece que yo estoy hablando con una persona, de hecho. Y eso yo creo que es lo más llamativo, lo más interesante, en que yo le puedo hacer preguntas usando lo que llamamos el lenguaje natural, opuesto a, en el área de ciencias de la información, hablamos de lenguaje artificial cuando nosotros estamos delimitando, sí, el lenguaje natural, pero lo delimitamos de tal manera que establecemos unos términos específicos para definir ciertas cuestiones, definimos cuáles son los términos que se usan, los que no se usan, y cómo se articulan los términos. Usualmente usamos eso para organizar la información. En una biblioteca ustedes van a encontrar, ya no quizás el catálogo de fichas, pero pueden consultar el catálogo de biblioteca en internet, y van a poder ver las temáticas bajo las cuales están organizados los libros. Y gracias a eso es que se pueden también organizar en las estanterías. No es aleatorio el orden,
sino que por lo general están organizados por materias, los libros, ¿no? Y eso es un lenguaje artificial. Se ha trabajado mucho a nivel de informática, y lo hemos visto, se ha visto el desarrollo de Google a lo largo de los años. Había que necesariamente usar palabras específicas al inicio. Todavía lo podemos hacer, todavía podemos hacer búsquedas tan específicas como que establecemos las relaciones que deben tener los términos en la caja de búsqueda, usando lo que llaman la lógica booleana, ¿no? Que nos establece las palabras que me interesan son estas, pero entre sí se deben relacionar de esta manera en los resultados que me des. Bueno, eso sería usar un lenguaje artificial. Usar un lenguaje natural, ya puedo preguntarle a Google, le puedo poner clima de Chihuahua y me va a dar directamente el pronóstico más actual. Le puedo decir tantos pesos mexicanos a dólares americanos y me va a dar directamente la conversión. Pero esto lleva, los chatbots, este tipo de tecnología, nos lleva un paso más allá en que nosotros podamos hablar como hablamos prácticamente de manera coloquial, ¿verdad? Y eso es interesante. Los textos o las respuestas a nuestras preguntas, que la llamamos conversación, entre comillas, son reales, están bien articulados, pareciera que fuera otra persona respondiéndonos, pero estos pueden ser imprecisos. Aquí volvemos a aquello de la base de conocimiento. Porque si la base de conocimiento tiene documentos que son imprecisos sobre algo, no van a dar buenos resultados. La respuesta va a ser imprecisa, puede que sea incorrecta, ¿sí? Ustedes que están en odontología, pues para que no nos duela tanto la sacada de muelas, nos pondrán cierta cantidad de anestesia. Y ha sido a lo largo de la historia de experimentación saber cuánta anestesia se necesita para cuánto peso de la persona, por ejemplo, que sería una de las variables importantes a considerar. Pero puede ser que en el pasado, hace no sé, 40, 50 años, se usara de más, anestesia de más, y no se consideraran algunas otras variables de la persona, aparte, gracias, del peso. Si tiene, por ejemplo, alguna condición médica, que sea de alguna manera incompatible con cierta anestesia, ¿verdad? Si el chatbot tiene un libro que habla sobre la anestesia y no considera esas cosas, puede que dé una respuesta incorrecta, ¿verdad? Una dosis que ya no se debe usar esa cantidad. Y así podríamos hablar de cualquier cantidad de medicamentos en las áreas médicas, ¿cierto? ¿Sí ven el punto? La calidad de la respuesta va a depender de la calidad de la base de conocimiento. Eso a nivel sistema, en cualquier sistema, lo que entra al sistema, el input, su calidad va a determinar la calidad de lo que salga del sistema, ¿eh? En gran medida lo determina, porque también el sistema puede hacer ciertas actividades que mejoren o determinen la calidad de su salida o el output, ¿eh? ¿Por qué estaría entrenado? Bueno, se ha capacitado, se le ha dado cierta formación parte de quienes han trabajado en su desarrollo y sigue aprendiendo y se entrena con conversaciones. También se ha entrenado moderando algunas respuestas para evitar que de respuestas que presenten sesgos problemáticos, digamos cuestiones de violencia o criminal o para no desmontar, ¿no? Y además, si lo han usado, han visto que uno cuando pone una pregunta y me prepara la respuesta, inmediatamente a la izquierda está guardando la conversación y le ponen una especie de título basado en las palabras que yo usé, ¿sí? Eso, lo interesante es que guarde las conversaciones es que da cierto, establece, va generando un contexto en que si yo le voy a preguntar cosas parecidas, va a responder en función a lo que ya me ha respondido, a lo que ya me ha preguntado, ¿no? Y eso pone malo, ¿no? Porque quién sabe también quién está escuchando las conversaciones. Pero bueno, eso es, digamos, el lado malo de la tecnología, sea cual fuere, pues las preocupaciones en cuanto a la privacidad, el anonimato y la protección de datos siempre están presentes.
y nos lleva a pensamientos apocalípticos. En realidad se va a usar el ChatGPT para hacer trampa, y específicamente en lo académico y lo científico, que es el tema que nos toca. Bueno, yo aquí pedí un poco de iluso hace unos cuantos meses, hace unos 4 o 6 meses, que me preguntó un compañero de la facultad: ahora, además del plagio, vamos a tener que estar pendientes de que nos entreguen ensayos, trabajos generados por el ChatGPT. Yo dije, no creo que sea tan sofisticada la trampa. Bueno, ya vamos a ver más adelante una noticia que desmiente contundentemente lo que yo pensaba. A veces tengo virus. Otras tecnologías, porque ya también se ha hablado de que ciertas profesiones van a desaparecer, ciertos trabajos ya no van a ser realizados por humanos. Pero bueno, hay que considerar también que a lo largo de la historia varias tecnologías ya han anunciado o ya han marcado el fin de la imprenta. Se ha mencionado hace cualquier cantidad de años el fin del libro, y cada tanto se hace. Se dice, no, ya el libro impreso ya va a desaparecer. Todavía está con nosotros. El fin de las industrias culturales. El fin de los formatos físicos. Bueno, claro, la venta de formatos físicos para obras culturales, digamos, no tiene tanto éxito como tenía hace 30, 40 años, pero todavía es un mercado que atiende un nicho de usuarios, ¿verdad? Que nos gusta tener la obra física. Por ejemplo, el grupo musical que más me gusta, me compro los discos todavía. Algunos se compran todavía los discos. Sí, no están. ¿O qué están los videojuegos? No es lo mismo pagar la suscripción, que yo no sé cuándo me van a quitar el juego, a tener ahí el CD o el cartucho o la tarjetita, ¿verdad? Y entonces van, hay como esos renacimientos de esas tecnologías pasadas. Aunque va mejorando, algo interesante que pasa con este chat es que cuando uno sabe algo, inventa. A veces parece muy, muy entusiasmado por complacer al usuario. A siempre dar una respuesta, salvo que implique cuestiones que hay que revisar en internet. Ahí, si te dice de plano, no tengo acceso a internet, y se pone como un pedito de veneno, ¿verdad? Por ejemplo, y si hablamos nosotros, que es imprecisa y depende de la calidad de la base de conocimiento que tiene, entonces será confiable, y ahí hay un gran punto de por qué yo no voy a confiar totalmente en estas tecnologías para hacer trabajo tan dedicado como sería trabajo académico, trabajo de investigación, trabajo ya científico, ¿verdad? Puedo usarla para apoyarme en cierto sentido, que lo vamos a ver más adelante, pero por supuesto tenemos que tomarlo con cierta cautela, así como debemos revisar cualquier información en el internet. No vamos a creer el primer resultado que me bote Google, ¿verdad? Pueden ser puras mentiras, ¿eh? Y volvemos a tener conversaciones como aquella de, ¿es confiable usar Wikipedia? ¿Puedo usar Wikipedia en el trabajo? ¿Puedo usar Wikipedia para... ¿puedo citar Wikipedia en el ensayo, profe? Sí, les tocó esa discusión. Bueno, ahora será, ¿puedo usar el ChatGPT para el trabajo? Y bueno, hay que, más que tomar una postura de total prohibición, habría que ver cómo podemos aprovechar la tecnología, porque de todas maneras los estudiantes ya van a usar. Entonces, si nosotros también la vamos a usar y podemos pensar en metodologías de su incorporación, podemos en cierta manera mitigar el mal uso, ¿verdad? Así como Wikipedia. Wikipedia, por supuesto que no voy a citar Wikipedia para mencionar un dato sumamente importante en un artículo científico que voy a publicar en una revista todo. Eso es ridículo. Una cita de Wikipedia en realidad debería justificarse, quizás porque Wikipedia presenta en ese dato que está dando, con esa información, un sesgo muy interesante. O yo estoy citando una discusión sobre cómo se desarrolló el artículo y qué discusiones hubo, valga la redundancia, entre la comunidad de editores de Wikipedia para dejar asentado ese hecho de esa manera. Esas son citas, digamos, de Wikipedia, que son a
aceptados. No perdamos de vista que es un modelo de lenguaje. Trabaja con lenguaje, ofrece respuestas que se parecen a la forma de expresión humana, pero, y en eso vemos cierta coherencia, cierta consistencia en la hilación de ideas, en la expresión. Es un discurso coherente. Pero su calidad no es algo que debamos dar por sentado. No trabaja, no es un modelo que trabaje con veracidad. Ahí vendrá un sucesor del ChatGPT que permita o que haga por sí mismo una verificación o un conjunto de inteligencias artificiales que puedan verificar. O quizás alguna agencia, ahora sí humana, que haga verificación sobre otros tipos de respuestas que da la inteligencia artificial. Ya eso lo veremos. Si yo le pregunto, yo mismo le pregunté, ¿es verdad la información que das en tus respuestas? ¿Qué nos dice? Como modelo de lenguaje, mi objetivo es proporcionar respuestas lo más precisas y útiles posible en función de la información que se me proporciona. Sin embargo, no puedo garantizar la veracidad absoluta de toda la información que proporciono, ya que mi conocimiento se basa en el texto y la información que se me ha proporcionado durante mi entrenamiento, la base del conocimiento que tiene, ¿no? Y aquí da un consejo. ¿Cómo puedo verificar la información? Consulta fuentes adicionales, que es básicamente lo que yo hago en el trabajo de investigación. A mí me interesa estudiar un tema y a la hora de revisar las fuentes para ver qué pasa en ese tema y para encontrar mi nicho de investigación, yo debo consultar cuántas fuentes sean necesarias. Y a veces puedo encontrar contradicciones en las ciencias exactas, como bien dice su categorización, las contradicciones son menos frecuentes, ¿no? Díganos nosotros en filosofía y letras, cualquier cantidad de discursos. Ciertos casos interesantes que han ocurrido recientemente, este es un tweet del 24 de abril. Un colega español dice: temo decir que varios servidores de preprint, ahora les explico qué es preprint, están publicando documentos en línea que citan publicaciones donde yo soy coautor que no existen. Este es el impacto de ChatGPT. Y ya hay una cuenta de Twitter, impacto de ChatGPT. Google Scholar y Google Académico y ResearchGate están indizando estos artículos, sus falsas citaciones, por cierto. Porque, bueno, el Google Académico es un sistema automático. Para que, por ejemplo, tenemos nosotros una revista. Nosotros la publicamos usando un software especializado en publicar revistas, y nos aseguramos que todos los datos de identificación de todos los artículos que publicamos estén estandarizados según ciertos lineamientos que Google Académico y otros sistemas por el estilo saben leer, ¿no? Y entonces Google Académico, su robot, pasa por la página web de nuestra revista y se jala todos los datos de los artículos de nosotros, ¿eh? Entonces, por supuesto, como este lugar es un servidor de preprint, también está publicado de cierta manera que Google Académico piensa que todo lo que está leyendo es legítimo. Porque Google Académico no va a revisar si cada una de las fuentes citadas existe, sino que sabe leer lo que se le dio a entender, y entonces aparecen las citas falsas. Aparecen las citas falsas. Y le dicen, ¿puedes dar un ejemplo de estos falsos? Y aquí nos cita cuál es el documento. Ya vamos a ver más adelante un caso parecido a este. Y por supuesto, si entramos a ese documento, vemos que está citado un artículo de este compañero, pero ese artículo no existe. Lo generó el chat. Ya vamos a ver algo similar. Y aunque no tiene algo que ver directamente con lo anterior, rescato este otro tweet en que dice: no use el chat GPT
para investigación académica. Crea citaciones falsas a artículos que ni siquiera existen. En lugar de eso, use la herramienta consensus. Le voy a mostrar poquitas herramientas. No le voy a quitar el tema, doctor Picasso, que va a ahondar en herramientas. Pero sí les voy a presentar esta y un par más muy rápidamente. ¿No? ¿Y por qué se distingue de ChatGPT? Yo hice la prueba de preguntar un concepto de mi área, ¿no? De una de mis especialidades. Le pregunté a ChatGPT qué es la bibliometría. Y me dio una respuesta muy buena. Me definió directamente el concepto, me dice para qué se usa el análisis bibliométrico, y digamos, si un estudiante de ciencias de la información me pone una respuesta así en un examen, pues tiene 10. Menciona todo lo necesario y está correcta la respuesta. Digamos, no usa un lenguaje muy especializado, pero es una buena respuesta. Sin embargo, hay un problema. No está citando a nadie. Entonces no cita a menos de que yo se lo pida. ¿Y qué pasa si yo le pido que cite? Yo le dije, incluye algunas citaciones en la definición que diste arriba. Y aquí algo muy común, me confundió citas con referencias. Entonces me puso una lista de referencias. Se lo pedí más específicamente. Define la bibliometría incluyendo citaciones. Y aquí es algo muy interesante. Me repite una definición parcialmente parecida a la anterior. Y me dice, de acuerdo a Moel 2005, y hace una cita textual, sin número de páginas, por cierto, eso no me importa tanto. Lo que importa es que luego le pregunté a Google parte de la definición que me dio, le puse la cita textual, ¿verdad? Y ahí Google me dijo algo que pasa muy, muy raramente, cero resultados. Pues si le pongo comillas, es que yo le digo a Google, búscame exactamente esto. ¿Se la sabían? Así pueden hacer en Google si necesitan algún término específico formado por más de una palabra y que no les traiga ninguna otra combinación de las palabras. Entonces Google me dice, cerca de cero resultados. Menos cero o cerca de... Luego pude ubicar el libro que está citando, el libro de Moel. Y ahí busqué... Puse varias palabras de esa definición, todas me resultaron en esto. No se encontraron coincidencias. Entonces, curioso, me dice que Moel dijo eso, pero busco el libro de Moel y no lo dice por ningún lado. Puede ser, es mentiroso, ¿verdad? ¿Podría ser cualquiera de estos otros? No, eso sí no lo busqué. Es así. O sea, no, pero Google dice que nadie ha expresado esa definición de esa manera. ¿Ah? Y por supuesto me voy al autor que dice y no está. Entonces aquí fíjense, esto es una de las razones por las cuales no podemos confiar totalmente. ¿Eh? Y hay que verificar, incluso cuando me da una cita, verifique, porque puede ser todo mentiras, todo inventado. Esta es la aplicación que recomienda el otro compañero en Twitter, Consensus. Esa no me la conocía. Lo interesante es que yo le puedo poner algún término, alguna pregunta, y esto es de inteligencia artificial también, este sistema. Y entonces lo interesante es que me extrae directamente textos. Cada uno de estos es un documento científico, es una publicación. Posiblemente la mayoría sean artículos, ¿no? Eso sí. No estoy seguro hasta dónde llega la base de conocimiento de este sistema. Y algo muy interesante es que entre los primeros resultados me pone una revisión sistemática. No sé si se la conoce, una revisión sistemática. Un tipo de, digamos, artículos teóricos, revisiones a secas, son artículos producidos a partir de la revisión de una cantidad determinada de fuentes, pero que es una revisión selectiva. El autor del documento teórico decidió qué fuentes revisar, qué importancia darle a cada fuente y en cuanto a la organización. Una revisión sistemática, por el contrario, es exhaustiva.
Sigue siendo un artículo que trabaja con teoría, pero en el proceso de selección de cuáles fuentes reviso, ha sido más exhaustivo y hay metodologías establecidas para hacer la revisión sistemática. Una revisión a secas no tiene sección de metodología, no necesariamente, la revisión sistemática debe tener, ¿sí? Porque hay que especificar cómo se hizo esa revisión. Lo interesante es que me incluya revisiones sistemáticas en los resultados, es que la revisión sistemática concentró una cantidad exhaustiva de fuentes sobre el tema, ¿verdad? Y la definición a la que llegue una revisión sistemática, pues pesa más en muchos casos que la de cualquier otro documento. Entonces yo le hice la misma pregunta, ¿qué es la bibliometría? Y fíjense que me extrajo conceptos o cosas parecidas a conceptos, pero directamente de artículos. Entonces esto sí puede facilitar un poco la revisión cuando se trata al menos de definir los términos clave de mi tema de investigación. Otros sistemas, por ejemplo, está el de Cite. Este está bien interesante porque partió de la idea de analizar el contexto en el que son citadas las obras en los documentos científicos. Los documentos citan a otros y de alguna manera evaluar la citación. Si la citación es positiva, es decir, confirma lo que otros autores dijeron, o sea, confirma lo que ese documento dijo, ¿verdad? Si se entiende, ¿no? Neutral, se usó solamente para justificar algo, solamente se mencionó, no se le dio ninguna connotación de si ha sido correcto, ha sido incorrecto, o la cita negativa. Usted descubre que lo que dijeron esos autores es pura mentira. Vamos. Pero ahora el Cite incluye otras funciones más parecidas a el sistema anterior. Por ejemplo, te dice, haz una pregunta y consigue una respuesta soportada por investigación real. Y además cuando aquí está la valoración de las citas, aquí se ve un poco borroso, pero está en verdecito, es la cita positiva, la otra es la neutral, y en azul, para que nadie se ofenda, no la pone rojo, es la negativa. Luego tenemos CODE, y este fue recomendado por un buen colega, José Pacheco, de Perú, ahí tiene su Twitter. CODE, y estas son bien interesantes porque yo voy a crear la base de conocimiento. Yo le subo archivos. Yo le subo archivos y ya le puedo hacer preguntas y otras herramientas por este mismo estilo. Está chat PDF, y que puedo chatear directamente con los archivos que yo quiera. ¿Ah? Es decir, yo estoy elaborando la base del conocimiento. Yo le estoy diciendo cuáles fuentes va a usar. Ahí yo tengo más control de saber de dónde está sacando la información, ¿verdad? Ahí para que luego lo busquen y jueguen con estos. Muchos de estos son de paga, pero tienen su, digamos, versión o funcionalidad de gratuitas. Luego está este chatbot, es básicamente lo mismo. Uno le sube archivos y se puede chatear con la misma forma de chat GPT, pero con los documentos que yo le subo. Bueno, ahora lo incómodo, la relación de la inteligencia artificial o su uso con el plagio. Que curiosamente o no, a ellos se están yendo porque no les gusta la conversación, no les gusta el tema. Nada, es cierto. Eso es broma, que vaya bien. Oye, algo interesante es que las conversaciones, al menos entre científicos de la información, se han ido a relacionar el plagio con el uso de la inteligencia artificial por ciertas razones. Número uno, las respuestas que nos da la inteligencia artificial son, en parte, o en gran parte, plagio. Porque nos está escupiendo una cantidad de oraciones, de palabras, de párrafos, que está tomando de su base de conocimiento. No está inventando nada. ¿Eh?
y no me está diciendo de manera precisa de dónde está sacando las cosas. Entonces, eso es básicamente el plagio. Básicamente lo mismo. Ambos, el uso de la inteligencia artificial, el plagio en sí, para producir documentos científicos o académicos, pues son conforman una falla ética, nos llevan a vicios y son problemas que hay que prevenir. Por supuesto, hay que formar para que las personas no cometan estos errores. Porque, claro, una de las cosas más complicadas en la discusión del plagio es poder determinar la intencionalidad, que muchas veces los castigos relacionados con haber cometido plagio buscan definir la intencionalidad, pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Porque una buena parte de las veces es sencillamente desconocimiento. Desconocimiento que hay que citar, desconocimiento de cómo citar apropiadamente. Y bueno, en algunos otros casos se habrá hecho con total malicia, pero eso es muy difícil de determinar. Con la inteligencia artificial quizás se puede detectar más fácilmente la malicia. Si el profe te está diciendo no uses el chat GPT para hacer el trabajo de fin de curso, no lo uses, si lo usas, bueno, ahí es totalmente malicioso. Ambos son apropiación de ideas y de formas de expresión ajena, lo que podemos también establecer distintos niveles de plagio. Yo puedo plagiarme una idea general, ya no citar a nadie, la estoy presentando como propia, y por lo tanto estoy cometiendo plagio. Y eso puede provenir de varias fuentes. Otra forma de cometer plagio sería no indicar, copiar y pegar una forma de expresión, no una idea general, sino textualmente, palabra por palabra, algo que dijo otra persona sin citar a esa persona. Esas serían al menos dos formas. Ambos consisten realmente en hacer trampa. Puede ser sin querer, puede ser queriendo, puede ser sin querer queriendo. Los software antiplagio, y esto es interesante, y aquí pues algunos van a odiar a estas empresas ya encontraron que su próximo producto o su próxima mejora de producto, porque las empresas que tienen su software antiplagio ya están trabajando en incorporar la detección de textos generados por inteligencia artificial. Y junto, digamos, al porcentaje de plagio de un reporte, va a aparecer abajito porcentaje de texto posiblemente copiado o generado por una inteligencia artificial. Entonces es otra inteligencia artificial jugando al detective para detectar dónde está su otro compañero, ¿no? Y por supuesto me va a decir dónde están las coincidencias. Ahí sí, aprovechando que mencioné porcentaje de plagio o porcentaje de similitud, como lo suelen presentar los software, no se centren en eso. Trato de, digamos, promover la idea que esa es la forma incorrecta de ver un reporte de plagio. No veo porcentaje, ni siquiera lo veo. Claro, no es difícil lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que revisar dónde están las coincidencias y por qué las está marcando. Así es como se maneja correctamente un reporte de plagio. Y bueno, aquí como les había prometido, los estudiantes universitarios están reclutando a la inteligencia artificial para escribir ensayos para ellos. ¿Y ahora qué? E incluso por ahí había otra noticia, de alguna manera relacionada, en que ya el chat GPT pudo aprobar un examen de medicina. Pero bueno, vamos a devolvernos acá. ¿Y cuál es el punto y el punto, o uno de los más importantes puntos de esta presentación? Lo resume magistralmente este meme. ¿Qué dice el meme? ¿Puede un robot escribir una tesis? ¿Puede un robot convertir datos aleatorios en un trabajo publicable? ¿Y qué le dice ChatGPT? Puedes hacerlo tú. Ese es el punto. Ese es el punto. Si nos acostumbramos demasiado o confiamos demasiado en estas tecnologías desde una etapa temprana de nuestro desarrollo académico, pues puede ser que algunas capacidades no las desarrollemos tan bien
A como lo hubiésemos hecho si hubiésemos hecho el trabajo como nos habían indicado. ¿Vale? Por supuesto, el chat GPT, bueno, bien podría ir haciendo una tesis, pero el punto es si nosotros podemos hacerlo. Y aquí están tres ejemplos de software de detección de plagio que han ido desarrollando su detección de inteligencia artificial. Ya estos dos los pueden usar incluso en, digamos, poquitos caracteres, hasta 2016. Aquí hay una caja de texto que yo le puedo copiar y pegar, y me va a decir si considera que eso fue escrito por una inteligencia artificial. Y también en Turnitin, que es la empresa líder que vende el software antiplagio. Por cierto, aquí en Aguas le compramos a ellos el software, ¿verdad? Mejor dicho, suscribimos. El software también lo ha incorporado, aunque, por supuesto, lo ha agregado quizás como un plus, porque aquí me dice que depende de la suscripción que aparezca ya la parte de inteligencia artificial o su función, ¿no? Pero ya, aquí está incorporado, aquí están probando esto y ya muy pronto se va a ofrecer. Y fíjense que estas empresas también han relacionado el plagio con el uso de las inteligencias artificiales. Hay oportunidades educativas, por supuesto que sí, no vamos a ahondar mucho en esto porque sería tema de otra plática, si no he reflexionado lo suficiente al respecto. Pero hay un librito porque es bien breve, que ha publicado UNESCO en cuanto a una guía con ideas de qué se puede hacer en el salón de clase con inteligencia artificial. Aunque está presentado en el marco de ChatGPT, revisando un poco esto, está interesante, pero yo creo que está proyectando oportunidades para GPT-4, posiblemente. Porque hay cosas que sencillamente no se pueden hacer todavía. Pero igualmente es un material interesante. Aquí está en la diapositiva, está la liga, si la quieren revisar. Por cierto, la presentación la pueden conseguir en SlideShare. Ya la subimos. Ahorita al final de la presentación pongo la liga para que se la bajen si gustan. Ajá, volvemos al tema de las preprints, porque aquí hubo un escándalo. Reacciones muy fuertes por un artículo que había puesto como autor a ChatGPT. Entonces esas reacciones muy fuertes, algunas de admiración, algunas de aprobación, algunas de completo rechazo, en que un artículo publicado había puesto a ChatGPT como autor. Bueno, puede ser que los medios lo hayan exagerado diciendo que un artículo publicado, porque eso fue un preprint, y les había prometido esta definición. Un preprint es una versión preimpresión de un documento científico, por lo general de artículos. ¿Pero por qué se hace un preprint? Se hace para que los investigadores puedan compartir de manera anticipada, lo más pronto posible, puedan compartir sus resultados de investigación con la comunidad científica. Y así quizás recibir alguna retroalimentación a tener en cuenta cuando el artículo efectivamente vaya a ser revisado en una revista. ¿Sí? ¿Qué? Ya que lo saque una revista, que lo publique la revista, ya ahí eso sí es la versión final del artículo, ¿no? Y como ven acá, el repositorio, que por cierto ustedes pudieran publicar trabajos o subir trabajos, que sería el término correcto en este caso, en este repositorio, en MedArchive, que es uno de los más importantes, pero está limitado a las áreas de la salud, ¿no? Y ahí pueden conseguir material. Solamente si consiguen trabajos en MedArchive, tengan en cuenta que esos son documentos que no han sido evaluados por PAS, no han sido revisados y pudieran contener errores, inconsistencias o pudieran no ser exactos en algunas cosas. En las áreas de la salud eso es muy delicado, ¿verdad? En todas las áreas, pero en la salud es más delicado que en otras, pero este artículo ya se publicó. Y seguramente una de las primeras cosas que le dijo el editor de los Digital Health a esos autores fue: ChatGPT no puede ser autor. No puede sencillamente ser. Pero eso me recuerda a un caso, y que siempre que veo la necesidad de encontrar el caso, intento volver a buscarlo, no lo consigo. Cierto investigador que ponía a su computadora por nombre como coautor, y en aquel entonces se aceptó, pero no pudo encontrar otra vez eso. Aquí la importancia de cada vez que encuentren una curiosidad, guarden. ¿Eh? El meme ese de Will
quería seguir con el robot, pero no lo encontraba porque no la, y no la había compartido. Lo encontré finalmente y ya lo registré acá y guardé la imagen en mi computador. En fin, la trampa sale, aquí algo parecido, pero aquí les pasó algo peor. ¿Qué dice este colega? ChatGPT escribió la sección de discusión de un artículo de Open Access de la editorial MDPI en la revista Toxinas. Los autores pudieron haber fallado en quitar la etiqueta regenerar respuesta, porque si han visto el ChatGPT, yo le hago la pregunta, me da la respuesta y abajito hay un botón que dice regenerar respuesta. Si a mí no me gusta, le obligo a que la reexprese, ¿verdad? Entonces me ponen aquí la cara de la cita, ¿verdad? Si vemos la revista Toxinas 2023, volumen 15, página 5, título regenerar respuesta. Habrán dicho ups. Por cierto, antes de esto, en la última edición de los Journal Citation Reports, JCR, se sacaron varias revistas de MDPI, que de inicio de MDPI se había señalado como editorial predatorio. Digamos, hicieron algo de relaciones públicas, sacaron algunas buenas revistas, algunos buenos artículos, fueron hasta indizados en JCR, pero ya se empezaron a ver los efectos de ciertas prácticas que dejan algo que desear en su, digamos, en sus oficinas editoriales. Y bueno, esto no se ve muy bien. Y ni lentas ni perezosas, las editoriales y también organismos editoriales han empezado a sacar políticas para regular el uso de la inteligencia artificial. Y esto fue poco después que apareciera este preprint. Esto no es exhaustivo, ¿eh? Estos son tres. Una relevante por la importancia y, digamos, el aprecio que la comunidad editorial le tiene a esta asociación, que por cierto que son editores de revistas médicas. Muchas veces marcan la pauta y las demás editoriales lo siguen. Como por ejemplo, salió esta y posteriormente apareció la de Sage. Y la política de Sage dice, para más información consulte la política de WAME. ¿Eh? Luego, Arquiv es el repositorio más antiguo, el primero. El primer repositorio que fue originalmente de física. ¿Quiénes innovan en la industria editorial científica? Física, medicina. ¿Eh? Entonces, Arquiv. Arquiv, pues, también podemos verlo como el primer repositorio de preprints. Pero no solamente se limita a preprints. También a los físicos les interesa mucho el lanzar su texto para recibir comentarios de la comunidad lo más rápido posible. ¿Eh? Entonces, Arquiv. Para que identifiquen quién es quién, ¿no? Y Sage es una de las editoriales comerciales más grandes. En lo que son editoriales científicas comerciales, solemos referirnos a un grupito como las grandes cinco: Elsevier, Springer Nature, Wiley Blackwell, Taylor y Francis y Sage. Luego viene Emerald, Cambridge, Oxford y todo eso más. ¿Ah? En fin, discúlpenme, aquí una diapositiva a la clásica, ¿no? Con tanto texto. No, pero aquí hicimos una síntesis de las tres políticas. Aquí hay cosas bien interesantes. Se pide reportar el uso de herramientas generativas. Y en los paréntesis les pongo cuál política tiene cuál punto, ¿no? Eso lo dice aquí. Se reafirma la responsabilidad de los autores y que las herramientas no son autores. Aquí se requiere que un autor sea una persona. O para usar otro vocabulario, ya nos lleva casi al umbral de discutir cosas de ciencia ficción, un ser consciente. ¿Ah? Porque el autor, y esto viene de
una de las directrices más clásicas de autoría, universalmente aceptada, que es el protocolo Vancouver. No confundir con las normas de citación Vancouver, que posiblemente ustedes reconozcan porque son más usadas en las áreas de la salud. El protocolo Vancouver establece quién puede ser autor y cuáles son sus responsabilidades. Y establece que todo autor tiene responsabilidad legal, moral, económica, sobre lo que se está publicando. No es solamente un compañero de anda, ponme en el artículo, no sea malo. Ahí para subir mis indicadores, para recibir los estímulos, para entrar a los fines. No se debe hacer, porque si algo bueno sale del artículo, bueno, todos los autores son premiados. Si algo sale malo del artículo, todos los autores deben asumir su responsabilidad. Y también el protocolo Vancouver establece cuáles son las responsabilidades de un autor de correspondencia. No viene mucho el caso, pero complemento aquí. Entonces, por eso reafirman esa responsabilidad del autor y el señalar que una herramienta no puede ser un autor, por más inteligencia artificial que sea. Se debe señalar claramente en el texto que se presente el contenido que ha sido generado por inteligencia artificial. Su propósito, es decir, por qué lo estamos poniendo. Por lo general se va a justificar si el objeto de estudio o parte del objeto de estudio es el mismo ChatGPT, por ejemplo. ¿Y cuál tecnología se usó? Llaman a verificar la exactitud, validez y pertinencia del texto y citas, corrigiéndolo si fuera necesario. ¿Eh? Porque ya dejamos establecido anteriormente que comete errores y puede cometer diversos tipos de error. Algo tan sencillo como citar un documento que no existe o atribuir a alguien una idea que sencillamente no expresó. Verificar la exactitud y validez, esa es la de ellos. Incluir la lista de fuentes usadas para generar contenidos. Y aquí Sage ya de taco prohibió ChatGPT. ¿Sí vieron por qué, verdad? Nosotros no sabemos cuál es la base de conocimiento de ChatGPT. De las otras herramientas sí sabemos. Sí, de las que ustedes resumen un PDF, es así. Pero aquí ya Sage, sin decirlo, ya prohibió ChatGPT. Debe haber conciencia del plagio potencial del contenido generado. Se deben declarar las limitaciones de las herramientas, sus sesgos, sus errores y sus vacíos de conocimiento que se pueden producir porque sencillamente ChatGPT va a tener su base de conocimiento que de hecho llega hasta 2021, creo. Si le pregunto algo posterior, no va a saber. Eso sería un vacío de conocimiento. Y también estas inteligencias no tendrán una base de conocimiento que incluya absolutamente todos los libros publicados a lo largo de la historia. Eso es un vacío de conocimiento, en este caso. Y los editores médicos señalan la necesidad de que los editores requieren herramientas que permitan detectar el uso de inteligencia artificial. ¿Para qué sí podríamos usar la inteligencia artificial? Para una lluvia de ideas. Porque, bueno, es una tecnología sumamente simpática, ¿verdad? Porque le hablo como le hablaría a otra persona. Yo puedo hacerle consultas. A ver, ¿qué te parece este tema? ¿Qué opinas de este tema? ¿Cuáles son las subtemáticas más interesantes que se te ocurren? Y puedo tener una conversación que me puede llevar a descubrir cuál es el tema específico que me gusta, que me gustaría investigar a continuación. Así como usaba Wikipedia para hacerme una idea general de un área específica, de una temática específica, y de ahí arranco, pues, un punto de partida, sencillamente. Para generar contenidos, ya algunos los usan para generar contenido para videos, ¿no? Para podcast. Para apoyar la divulgación científica. Y aquí estás con el profesor, ¿no? Porque se nos pide, además de hacer publicación científica, trabajar de algo a la divulgación. Que tiene mucho sentido porque, especialmente en la universidad pública, porque hacemos investigación, pero cuando publicamos investigación en las revistas de nuestra área, nosotros estamos allegando nuestros resultados de investigación a nuestros colegas, a otros científicos.
Ah, ok, ¿y cómo llega esos resultados de investigación a la sociedad, a los estudiantes y a otros grupos sociales? Por medio de la divulgación. Que claro, no es algo para nada sencillo, porque mientras vamos especializando en nuestras áreas, más nos parecemos a uno de esos doctores de película, ¿no? Al doctor Andrew, por ejemplo, de Volver al Futuro, que nosotros nos entendemos. Y entre colegas quizás nos entendemos, pero nos oye otro hablar y no, ya se lo quito. Es mucho broma. Porque usamos cierto tipo de lenguaje, usamos cierto tipo de redacción, que no todo el mundo puede entender. Y a eso viene la divulgación científica. ¿Verdad? Convertimos contenido altamente especializado a un nivel de expresión que pueda ser entendido con alguien que no tiene los mismos estudios que yo, no es especialista en el área. Y por eso yo puedo agarrar una revista de muy interesante y leer sobre los agujeros negros, porque me ahorra toda la matemática y la física compleja y me dice cuáles son las ideas principales. ¿No? Y me lo dice de tal forma que puedo realmente entenderlo. Algo muy común que se le ha preguntado a ChatGPT, explícame tal cosa como si fuera un niño de 5 años. Y te lo responde. Y ahí viene esto de la divulgación científica. Si no estamos acostumbrados como investigadores a hacer divulgación científica, necesitamos una especie de apoyo para poder reexpresar. ¿Okay? Y eso me lleva también a otra recomendación. A veces yo estoy escribiendo un párrafo y no me convence y no me gusta y lo veo complicadísimo. Yo ahí le puedo decir a ChatGPT, reescribe este párrafo. Y lo va a hacer. Claro, algo que no debería hacer es copiar y pegar el párrafo de ChatGPT. Lo que podría hacer es analizar qué fue lo que modificó, que hace que el párrafo se vea mejor, que sea más entendible. Porque a veces, créanme, uno batalla, incluso con una oración, ¿no? Cuando uno va a escribir para una revista, cuando uno va a escribir un artículo. ¿A qué lo llevo también? A enseñar redacción creativa y revisión de textos, a trabajar la redacción con el chat y bueno, vamos a analizar cómo escribió el chat esto, cómo nosotros podemos tomar lo mejor de ese tipo de redacción para hacer una redacción completamente original. Y ok, a partir de esa redacción completamente original, ¿cómo le vamos a incorporar ahora sí las citas para que sea algo académico? Para el procesamiento de información masiva, para edición automática de errores específicos en un gran volumen de documentos. Y Wikipedia ha usado mucho sistemas para este tipo de cosas. Que digamos, yo quiero corregir errores, pero lo quiero corregir en 1000 documentos, y bueno, normalmente parece no ser posible. Y bueno, aquí me delato como científico de la información en que digo que podemos potenciar los catálogos, los repositorios, prácticamente cualquier sistema de información, incluyendo los sistemas recomendadores, para establecer mejores etiquetas, patrones, relaciones, enriqueciendo descripciones y las funciones de descubrimiento de documentos. ¿En qué se traduce eso? Bueno, que cuando ustedes entren a un sistema de información, el sistema de información les dé una mejor descripción del documento que me da flojera leer, porque son 300 páginas, pero me da entonces una descripción más rica, más detallada de todo el material, y yo puedo decidir si realmente necesito ese documento. Y si me gustó ese documento, me puede hacer mejores recomendaciones, ¿verdad? Porque analizó un gran volumen de documentos. Preguntamos al respecto de estos temas a ChatGPT, hasta la segunda y última parte de la presentación. Yo le dije, voy a dar una conferencia sobre la inteligencia artificial y la publicación científica. ¿Qué temas me recomiendas? Me dio un top 10. Y fíjense que hay un concepto que necesitamos agregar, no sé si lo han escuchado mencionar, el sesgo algorítmico, que quizás nos ayuda a entender a qué se refiere cuando usa este término.
También conocido como sesgo de inteligencia artificial, se refiere a la tendencia de los algoritmos de aprendizaje automático a tomar decisiones injustas o discriminatorias debido a prejuicios incorporados en los datos de entrenamiento o en el propio algoritmo. Esto puede ocurrir porque el conjunto de datos de entrenamiento utilizado para entrenar al algoritmo puede contener prejuicios o estereotipos subconscientes que se han incorporado en los datos a lo largo del tiempo y que luego son aprendidos por el algoritmo. Bueno, así como cualquier persona puede tener sesgo debido quizás a sus estereotipos, a su formación, a condicionantes de su contexto, que por supuesto uno puede vencer esos sesgos, el algoritmo también puede tener sesgos. La diferencia es que nosotros podemos trascenderlos, el algoritmo no necesariamente. Primer tema, el uso de la inteligencia artificial para la revisión y, revisión y edición de artículos científicos. Discutir cómo puede ayudar a los editores y revisores a procesar y evaluar grandes cantidades de artículos, así como identificar errores y mejoras en la redacción y presentación de los mismos. Bueno, puede ser que ChatGPT no sea, no le alcance, pero puede ser que en un futuro cercano sí podamos hacerlo, ¿no? Determinar, aquí habría que determinar ciertos errores en redacción, en presentación, en sintaxis, errores comunes que estén cometiendo autores de revistas para poderlos prevenir y revisar los documentos publicados o a publicar de manera masiva. Está interesante. ¿Cómo puede mejorar la eficiencia y precisión de la investigación científica? Examen de cómo puede ayudar a los investigadores a analizar grandes conjuntos de datos, identificar patrones y tendencias y generar nuevas hipótesis y líneas de investigación. Fíjense que aquí está relacionado con un poco lo que quería hacer Aaron Schwartz, no sé si lo han escuchado mencionar anteriormente. Él era una persona muy brillante, informático, que desarrolló distintos servicios. Una de las últimas cosas que hizo fue descargar masivamente documentos científicos. Claro, a las editoriales no les gustó eso, particularmente a una que lo demandó y esa circunstancia llevó a su suicidio. Pero se dice que una de las cosas que él quería hacer era, a partir de esos documentos que él había descargado, generar un sistema que permitiera descubrir patrones entre todo ese montonero de documentos. Y entonces nos está dando como recomendación la inteligencia artificial, que es una oportunidad. Y por supuesto, uno incluso en su área de investigación, ni se diga en su disciplina, uno no puede leer todas las publicaciones que salen. Ni siquiera en un tema muy específico, pero la inteligencia artificial se puede hacer. Y puede ayudarme a descubrir patrones que quizás no salgan a la vista, pero ahí están. Y eso realmente podría permitir avanzar un poco más la investigación en cualquier área. ¿Qué más? El impacto en la colaboración y comunicación científica. ¿Cómo puede ayudar a los científicos a colaborar más eficazmente? Por ejemplo, a través de la traducción automática y la síntesis de información de múltiples fuentes. Lo vimos en algunas de las aplicaciones que les mostré, en que son buenas sintetizando en función de algún parámetro o alguna pregunta que yo le dé. En traducción automática, bueno, sí se han hecho avances, ¿no? Ustedes si han visto nuevamente la evolución, por ejemplo, del traductor de Google. El traductor de Google empezó con traducciones de tipo en Jota Santulén, ¿no? Pero ahora es bastante bueno. Por supuesto, no sustituye nunca a un traductor humano, pero es mucho mejor de como era. El papel de la inteligencia artificial en la identificación de nuevas áreas de investigación, oportunidades de descubrimiento, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Cómo puede ayudar a identificar nuevas áreas de investigación, descubrir relaciones, conexiones inesperadas entre diferentes campos y disciplinas. Se parece mucho a uno anterior y a ideas que ya había insinuado, ¿verdad? Las implicaciones éticas en la publicación científica, incluyendo privacidad, sesgo algorítmico y la equidad en el acceso
a la información. Bueno, esto es sencillamente una oportunidad, pero de investigación, pero sobre la misma inteligencia artificial. Aquí es algo donde sencillamente científicos de la información, sociólogos, filósofos, especialistas en idiomas, tienen mucho que decir. Ni se diga la gente de tecnología, ¿no? Pero cada quien va a estar con su temática. Pero aquí, incluso las humanidades tienen mucho que hacer en estas áreas de investigación. ¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma en que se mide el impacto de la investigación y se evalúa la calidad de los resultados científicos? Para evaluar de manera más objetiva la calidad del impacto de la investigación, así como sobre las limitaciones y desafíos de esta aproximación. Por lo general, cuando se hace evaluación de académicos, sobre todo evaluación de investigadores, la evaluación suele ser cuantitativa. Para bien o para mal, es el mejor tipo de evaluación, porque es objetivo y es más difícil que se trate injustamente a la persona evaluada. Claro, hay matices, hay rumores en este tipo de afirmación, y lo señalan mucho académicos de humanidades, que no producen igual o con las mismas características que investigadores de las ciencias exactas o incluso de las ciencias sociales. Sí, pero si los sistemas de evaluación incorporan una evaluación cualitativa, y bueno, esta es mi opinión, tiene sus cosas. Si incorporamos evaluación cualitativa, podríamos estar abriendo una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque si decimos, el criterio cualitativo de evaluación para los investigadores va a ser que resuelvan grandes problemas de la sociedad. Ahí tenemos un gran problema. Otra vez, grandes. Valga la redundancia, el problema es con la palabra grandes y con la palabra problemas. Un evaluador o una serie de evaluadores deben ponerse de acuerdo en qué es un gran y qué es un gran problema y qué es un gran problema. Digo que es una caja de Pandora, porque puede ser que sea evaluado por un investigador que no sea de mi misma disciplina específica, sino de otra ciencia social posiblemente. Y para ese otro investigador, ese no es un problema. O no es un gran problema, o no es un problema social. Y luego, ¿cómo yo voy a evaluar cualitativamente los resultados de investigación? Quizás son modestos. Quizás los resultados de investigación, yo hice una investigación cuantitativa y resulta que ninguna de las hipótesis las comprobé. O mejor dicho, comprobé que había rechazadas. ¿No? Y que algunos tengan mucho a esto. Formó las hipótesis y resulta que rechazaste todas. ¿La investigación no sirvió? No, sí sirvió. Nos indica que por ahí no es. ¿Eso que tú crees? Eso no es. Hay que investigar otra cosa. Hay que explorar el peso de otras variables en el mismo fenómeno. ¿No? Pero algunos pueden ver eso como un fracaso. Y si nos ponemos a evaluar cualitativamente los resultados de investigación, es el tipo de problema. Sí, sí se entiende, ¿no? Porque es que cuantitativo es mejor. Pero una inteligencia artificial podría poner esos resultados de investigación en contexto con el desarrollo histórico del área y definir, a ver, qué tan fundamentado y relacionado con investigaciones anteriores está y si arroja al menos alguna dirección hacia un nuevo entendimiento o un entendimiento más profundo del fenómeno. Hacer ese tipo de análisis, digamos, manualmente, humanamente, es mucho más complicado. Debo yo conocer muy bien el área específica de los investigadores que yo estoy evaluando. ¿Sí? Vengo complicado. Complicado de la evaluación cualitativa. El uso de la inteligencia artificial para automatizar la generación de resúmenes, traducciones y otros aspectos de publicación científica. Se parece a uno anterior. Y bueno, en el resumen, sí, yo les confieso que a veces estoy ya tan harto del artículo que estoy escribiendo que ya de resumen no quiero hacer. ¿No les ha pasado? O así, a ustedes chicos, cuando están haciendo, entregando el trabajo final de clase, le hicieron todo el trabajo y que pereza la introducción.
Porque me des a la conclusión. Yo podría quizás ponerle a uno de estos sistemas el archivo del trabajo final y podría empezar a hablar con mi propio documento a ver qué tipo de conclusiones se pueden hacer. Tampoco el imperio, sino tomen eso, cada una de esas líneas o esas temáticas de conclusión o para introducir al texto se pueden tomar y ir a desarrollar. Como yo aquí, le pregunto a la inteligencia artificial, se lo pongo acá, le pongo aquí que todo esto fue generado por ChatGPT, pero le estoy comentando. Y la forma en que la inteligencia artificial está permitiendo nuevas formas de comunicación científica, como la publicación de datos abiertos y la investigación en línea. Yo creo que aquí inventó todo. Claro, sería interesante que pudiera haber asistencia de la inteligencia artificial en estos procesos tan engorrosos que es los datos abiertos y que nos lleva a la ciencia abierta. Usualmente llegamos al acceso abierto. El acceso abierto es poder facilitar el acceso a mis publicaciones científicas sin barreras de pago. Porque a veces, lamentablemente, los investigadores tenemos que publicar con revistas comerciales que venden el acceso al artículo. Si alguien no tiene suscripción a la revista, a la base de datos, o no puede comprar el artículo, no puede acceder a él. Cosa, por supuesto, muy justa, ¿no? El acceso abierto busca alternativas para que cualquiera pueda acceder sin importar, o sin que existan, mejor dicho, barreras de costo. Hay distintas modalidades, ¿no? La ciencia abierta nos lleva un paso más allá, en que todo proceso de la investigación, no solo su producto, que es el artículo, debe tener apertura. Y algo muy importante son los datos abiertos, es que, por ejemplo, además del resultado de investigación, yo tenga acceso a los datos que recogió el investigador, porque eso puede servir para hacer otro análisis. Y así ustedes pueden conseguir repositorios de datos, que tengan datos de cualquier disciplina que se les ocurra, y pueden experimentar con esos datos. Incluso yo pudiera buscar, para dar un curso de estadística aplicada a cualquier área, podría buscar juegos de datos en esos repositorios y usar datos reales para enseñar estadística. O ya, a nivel de investigación, yo podría hacer un análisis diferente con esos datos. Pero aquí en realidad no hay mucha relación, no la veo yo. Las implicaciones para la educación científica y la capacitación de nuevos investigadores, y bueno, cosas como la que estamos haciendo ahorita, discutiendo un poco las tecnologías, viendo, proyectando un poco lo que viene más al ratito, ¿no? Porque esto se ha desarrollado, ¿verdad?, muy rápido. ¿Cómo transforman la revisión por pares y la selección de revisores? Aquí sería algo muy interesante tener ayuda en eso, porque cualquier editor de revista científica le puede decir, la publicación se atora en la revisión por pares. Porque hay que encontrar expertos en la temática de la que trata el artículo que recibió la revista para poderlos evaluar. Y bueno, entre investigadores, hay investigadores muy dispuestos, hay investigadores con muy mala disposición, hay investigadores muy dispuestos pero con muy poco tiempo y cualquier otra combinación. Investigadores que no revisan su correo, que ponen un correo que no es entre los sistemas donde puedo identificarlos, y entonces el editor de revista pierde mucho tiempo. O bueno, no pierde el tiempo el editor de revista. Pierde tiempo más bien el autor del artículo que está siendo esperado, que está esperando la evaluación para poder ser publicado. Y eso es un paso indispensable en las publicaciones científicas. Una revista científica se puede llamar científica si tiene un proceso de revisión por pares. No necesariamente tienen que ser dos. El pares se refiere a pares académicos, ¿no? Personas que tengan conocimiento de esa área de investigación, esos son pares. Y bueno, para identificar otros pares sería interesante, porque uno lo que hace es buscar en sistemas de información científica por publicaciones que se parezcan a la publicación que yo tengo y necesito encontrar evaluadores. Si hubiera otras maneras quizás de encontrar más efectivas a sus evaluadores, pues bienvenida a ser.
Bien, vamos apurando un poquito porque ya nos estamos pasando, ¿verdad? ¿La inteligencia artificial mejoraría la investigación y publicación científica? Bueno, ChatGPT dice que sí. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas de confiar demasiado en la inteligencia artificial para realizar actividades de investigación y publicación científica? Mire, número uno, pérdida de habilidades críticas. Sesgo y discriminación por las limitaciones de las bases de conocimiento. Pérdida de diversidad de opiniones, misma razón, y privacidad de datos. ¿Qué recomienda? Tener precaución, considerar las limitaciones y consecuencias negativas, preservar las habilidades críticas y garantizar la integridad y confianza en la ciencia, que bueno, a nivel de opinión pública, digamos que está un poco golpeadita la ciencia, ¿no? Por decir con menos. Vamos concluyendo. ¿Será esto una moda? Yo creo que no. ¿Será el fin del trabajo y de la humanidad? Vamos a poner apocalípticos. ¿Perderá y luego recobrará el valor aquello hecho por humanos? Para aquellos que están pensando que van a sustituir a todo su personal por ChatGPT. Puede ser que por un tiempo ocurra y luego se van a dar con pared, van a aprender a los golpes, que aquello realizado por humanos sí es importante. Puede haber un rechazo, una pérdida de valor hacia el trabajo humano y luego un redescubrimiento. Y yo propongo usar este logo, ¿cierto? Dice la ley, se lo pide. Human Mind. Así como a algunos les gustan los formatos físicos, las cosas vintage, pudiera haber un momento si se extiende demasiado la inteligencia artificial y prácticamente aparece algo parecido a Skynet. Vamos a encontrar también un renacimiento con algo así tipo Human Mind. Destacará la importancia de las personas que puedan generar textos propios, el rol de agencias verificadoras y expertos en alfabetización informacional y mediática, incluso ya se habla de alfabetización algorítmica, para estar más conscientes de lo que hace la tecnología, sus implicaciones, por qué no podemos confiar totalmente en la tecnología, que podemos hacer al respecto. Y pues sí, son grandes retos para la educación y para la producción científica. Ya sí, para ir terminando. No sé si te ubican en este canal de YouTube, Game Makers Toolkit. Una analogía interesante acerca de videojuegos. En que el dueño del canal organiza un maratón para que los interesados desarrollen un juego en cierto y determinado periodo de tiempo, ¿no? Y está preguntando a su comunidad que le está diciendo que necesita definir qué se va a hacer con las cuestiones generadas por inteligencia artificial. 31.000 votos, 45% prohíbe todo el material generado por inteligencia artificial. Y estamos hablando de comunidades de programadores. Ahora estamos hablando también que de estos 31.000 también hay entusiastas de los videojuegos, ¿no? Y por lo tanto entusiastas de la tecnología. Pero si es un maratón en donde se demuestra habilidad humana para trabajar bien en poco tiempo, qué pena, pero vamos a dejar afuera la inteligencia artificial entonces. Y este sí es un meme. Pronto, tu trabajo se terminó. Acabo de hacer un sitio web entero con ChatGPT. ¿Quieres verlo? Claro. ¿Entienden el chiste? Esto no es una ubicación web. Es una ubicación en el disco duro local. Ese es el tipo de cosas que va a pasar si el talento humano se reemplaza totalmente por cualquier tecnología. ¿Ha sido cierto hoy? ¿O es cierto hoy? ¿Será cierto mañana? ¿Fue cierto hace 50, hace 100 años? Y por los siglos de los siglos. Bien, una frasecita para pensar un poco más. La tecnología debe potenciar nuestras habilidades, disminuyendo nuestras limitaciones humanas y no nuestra capacidad. Esa frase propia. Ahora nos despedimos con una frase de alguien más listo que yo. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la máquina. ¿La habían escuchado? Arthur Clarke. Y bueno, ya para irme despidiendo, la presentación la pueden conseguir aquí en slideshare.net, diagonal
ponga más, ¿no? Si gustan tomar una foto, si gustan después descargarla, ahí con toda confianza, y aprovecho la oportunidad, si les interesan los temas de investigación, publicación y divulgación científica, visiten mi canal de YouTube, y si les gustan los videos, regálenme una suscripción y algún pulgar arriba por allí. La semana pasada, felizmente, llegamos a los 1,000 suscriptores. Las 1,000 personas no pueden estar equivocadas. Agradezco mucho su atención. Han sido una excelente y amable audiencia y quedo atento si hay alguna pregunta. Gracias. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o PayPal. Gracias por ser parte del proyecto Juantífico. Hasta la próxima.